Pero está tranquilo. Luego me pasa, si alguien quiere hablar, cuando alguien hable, se pasa al televisor. Listo. Bueno, vamos a darle. Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. Manejo del paciente crítico posparada cardíaca. Residente a cargo, David Enrique Cruz. David es médico emergenciólogo y actualmente residente de segundo año de medicina crítica y cuidado intensivo del programa de la Universidad del Valle. Como siempre, David hará su presentación y al final haremos las preguntas y las dudas y los comentarios por parte de los docentes y las personas que estén participando del chat. ¿Listo, David? Empecemos. Bueno, buenas tardes. De antemano, pues este es un tema que estaba preparado para hace 8 días. Por cuestiones de salud no se pudo dar y esperemos que hoy podamos aprovechar este rato. El doctor Jorge Fernando Miño, quien nos asesoró para poder llevar a cabo este tema y arranquemos. ¿Listo? Dentro del punto de vista epidemiológico, nosotros tenemos más o menos reportadas 500.000 muertes al año en Estados Unidos. Y el síndrome coronario es etiología de ellas en 7.4 millones a nivel mundial. Es tan importante así los manejos post parada cardiorrespiratoria que hacia el 2008, perdón, hacia el 2010, las guías de reanimación de la AHA ubican este cuidado como el quinto eslabón de la cadena de supervivencia en todos los protocolos de manejo post para de paro cardíaco. Unos datos un poquito más antiguos, pero muy interesantes, que de 350 mil muertes súbitas, solo 100 mil de ellas son reanimadas, de las cuales solo 40 mil llegan a retorno a circulación espontánea con una admisión a la UCI. De esos, la mitad nomás son sobrevivientes y de esos, la mitad nomás van a tener. Van a sobrevivir incluso con secuelas mayores desde el punto de vista neurológico. Esto es una revisión sistemática desde 1985 hasta el 2015 de pacientes de Norteamérica y Europa Occidental. Se documentaron más o menos 39 metaanálisis en donde las causas de supervivencia, en realidad la tasa de supervivencia a un año en los pacientes con parada cardíaca es más o menos de 13 al 14%. Y en este punto, quienes más tienen sobrevivencia al año son los pacientes que presentaron parada cardíaca de origen cardiogénico, mientras que las que los fueron de origen no cardiogénico fueron sobre el 10.7 de sobrevivencia a un año. ¿Listo? ¿Quiénes sobreviven generalmente a las paradas cardíacas en la unidad de cuidado intensivo? Clásicamente se nos han presentaba algunos factores de riesgo y algunos factores pronósticos relacionados con tanto las patologías del paciente como la presentación de la parada cardíaca inicial. Esto, en un estudio observacional, nos evidencia que quienes más tienen mejores probabilidades de sobrevivencia son aquellos en que se reanimaron menos de 10 minutos. Y si ustedes ven la gráfica, a medida que aumenta el tiempo de reanimación, pues evidentemente va a empeorar la sobrevida en estos pacientes. Además de eso, también se estiman que hay unos factores como el ritmo inicial desfibrilable como un factor que puede estar asociado a una mejor sobrevida en estos pacientes. Entonces, en teoría, en conclusión, un ritmo desfibrilable y una reanimación corta, pues es un factor como independiente para predecir mejores resultados en los pacientes con reanimación. Sin embargo, pues también tenemos que tener en cuenta que no solo vamos a hablar de la parte de pronóstico, sino también lo que nos atañe en las unidades de cuidado intensivo son la costo-efectividad del manejo de estos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes en donde nosotros podamos ver que tengan un factor de riesgo o un alto riesgo de mortalidad. Eso es un análisis interesante que se hizo en el 2002 sobre la costo-efectividad de ser agresivos en el tratamiento en aquellos pacientes que presentaban factores de riesgo. Entonces ellos dividieron la población en dos factores, en dos,
unos pacientes que tenían unos factores altos de riesgo para mortalidad, morimortalidad en la unidad y otros que no. Entonces, lo que hicieron, pues, demostraron bien lo que no esperábamos es que los pacientes que tienen factores de riesgo altos para mortalidad, pues evidentemente se iban a morir más, tienen menos probabilidades de sobrevida que los que tenían menos factores de riesgo. Sin embargo, ¿esto para qué? Para hacer el análisis costo efectivo. Y en realidad, el atender y el llevar a esos pacientes a manejos más agresivos, a manejos más intensivos y a manejos más prolongados desde el punto de vista del costo operativo, en realidad sale mucho más pa caro para la unidad saber que vamos a atender pacientes que tienen más probabilidad de morirse con respecto a los costos de atención. Y esto no se va a ver reflejado en en los años de calidad de vida ganados derivados de la atención. Entonces, ellos logran establecer a través del análisis de costo efectividad que generalmente después del tercer día de nosotros no ver un resultado en los pacientes que tienen alto riesgo de mortalidad, si llevo más de 3 días reanimándolos, si llevo más de 3 días siendo intento su manejo, pues en realidad no ver un mayor beneficio desde el punto de vista de calidad de vida por año ganado en esos pacientes. ¿Listo? Entonces, es un llamado desde el punto de vista económico también a mirar qué estamos haciendo con aquellos pacientes que muy probablemente muchas veces sabemos que no van para ningún lado, pero pues que tendríamos que valorarlo no solo en el punto de vista clínico, sino también económico y en otras partes. ¿Listo? Esto este es un estudio de nuestro compañero Medina, en realidad buscar y encontrar literatura sobre paro cardíaco y sobre resultados de paro cardíaco en nuestro país es difícil, no hay mucha literatura. Este es un retrospectivo del 2011 al 2020, hay uno de Medellín también con unos años del 2015 al 2020, del 2015 al 2020, que hablan sobre sobre las variables que intervienen en la atención del paro cardíaco prehospitalario, y esta pues la quise traer porque es totalmente relevante para nuestro medio, que es hecho acá en Cali, en una institución de tercer, cuarto nivel. Y el objetivo básicamente era caracterizar, es un estudio de caracterización epidemiológica de los pacientes con paro cardiorrespiratorios atendidos en servicios de urgencias. Esta gráfica es para ver la tendencia como a medida de los años ha venido mejorando la supervivencia en estos pacientes que son tratados en un servicio de urgencias de la ciudad. Y esto, pues, todo lo relacionado tanto con la parte de parada cardíaca como retorno a la circulación espontánea, que en realidad no nos atañe a nuestra charla, simplemente sacar estos datos que sí son relevantes para nuestro manejo para tener en cuenta cuando nos enfrentamos al manejo posparada cardíaca, que es uno, la sobrevivencia al alta hospitalaria fue más alta en nuestro medio, y eso también está concordante con los datos de que revisé en el estudio de Medellín. Generalmente nuestros pacientes tienen mejor sobrevida cuando presentan un ritmo no desfibrilable y un CPS score, que es una escala de funcionalidad cerebral, también mayor en los pacientes que tenían ritmos pues, no desfibrilables. Y obviamente el factor que ya hemos visto previamente, que tuvieron una reanimación menor de 10 minutos, es un factor o se asocia más con una descarga, una sobrevivencia al alto hospitalario. ¿Listo? Además, el hecho de hacer una reanimación inmediata, pues se asocia también a mejores probabilidades de sobrevivir. Esta es una publicación de 2021 también que es muy interesante para hacer un poquito más gráfico la importancia de este síndrome. Entonces, yo de todos los pacientes, del 100% de pacientes que yo ingreso que ingresan al hospital, en realidad solo el 10% pueden tener algún grado de respuesta neurológica. El resto, el 90% generalmente están en estado avanzado de deterioro del estado de conciencia o comatosos. De los que yo logro hospitalizar y durante la hospitalización, digamos que el 18% más o menos de esos pacientes van a presentar un choque refractario, una falla de un órgano específico. El resto de pacientes tenemos más o menos el 40% en donde yo voy a tener que definir retiro del soporte, ¿por qué? Por los pobres resultados neurológicos, y esos pacientes van a presentar muerte después de la valoración del retiro del soporte. Todo el 100%, 4 pacientes van a ir a muerte encefálica, el resto del 30% más o menos van a tener algún grado
compromiso neurológico y solo el 10% de estos pacientes va a poder tener algún desenlace favorable desde el punto de vista neurológico. Esto en la hospitalización y ya cuando yo voy a dar el alta de todos esos pacientes que me queda, cuando yo doy el alta en realidad el 70%, perdón, el 60% son muertes. El 10% de estos van a tener pobres desenlaces neurológicos y solo el 30% de este remanente que quedó va a tener algún grado de funcionalidad neurológica. Entonces, es lo importante cómo nuestras medidas y la intervención que nosotros hacemos de manera temprana, teniendo en cuenta no solo lo que tenemos a la vista de nuestro paciente, sino todo el background o todo el escenario previo al paro, hace que dirija nuestra atención, nuestro tratamiento en ese tipo de pacientes. Para hablar de ya del síndrome de posparo, digamos que el concepto de paro cardíaco en realidad está en la literatura desde 1700, 1800, pero no el conjunto de síntomas ni hallazgos en el posparo. Esto fue escrito en 1972 el doctor Negovsky, miembro de la Unidad de Países, de la Sociedad Soviética, Unidad Confederada de Países Soviéticos, la Unión Soviética, pues. Él describe en un tratado todos los hallazgos y todos los hallazgos post-mortem y en choque de diferentes órganos, todo en especies animales, y va describiendo cuál es el paso de cada una de la disfunción por órgano, y lo describe a través de este escrito que publicaron Resuscitation en 1972 y le da un nombre a la enfermedad, como es una enfermedad por resucitación. Sin embargo, no es sino hasta el 2008 en donde la AICOR hace un consenso, pues en realidad un consenso y unas guías específicas sobre esto, en donde ya define cuál es la entidad del síndrome postparada cardiorrespiratoria y lo hace a través de esta guía, ¿vale? Entonces, hablar de definición se reconoce como el síndrome postparo cardíaco como un conjunto de respuestas fisiológicas sistémicas en consecuencia de un retorno a la circulación espontánea. En una combinación compleja de alteraciones tanto inmunológicas, fisiológicas y hematológicas, cuyas consecuencias incluyen el daño postparo cardíaco, el daño cerebral postparo cardíaco, la disfunción miocárdica postparo cardíaco y la respuesta sistémica al proceso de isquemia reperfusión. Estas son las tres eventos grandes fisiológicos que nosotros que tenemos que tener, fisiopatológicos que tenemos que tener en los pacientes en postparada cardíaca. Sin embargo, la definición nos amplía que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, qué fue lo que me llevó al proceso de paro, ¿cierto? ¿Cuál fue la causa que llevó al paro como otro condicionante de mi manejo? Tengo que también tener en cuenta todo lo que pasó en el paro cardíaco, las lesiones que pudieron sufrir del paro cardíaco, ya sea antes de las maniobras de reanimación, incluso en la repercusión después. Y también, obviamente, tener en cuenta las comorbilidades que tiene el individuo sobre el cual voy a trabajar. Entonces, digamos que es un escenario complejo al que nosotros nos vemos enfrentados cada vez que nos enfrentamos a un paro cardíaco. Y desde el punto de vista fisiopatológico, desde el paro, pues vamos a hablar de un estado de hipoxia generalizado acompañado pues consecuentemente de una versión del metabolismo celular, un metabolismo anaerobio, con lo cual se va a hallar a la cirrosis generalizada. El grado de disfunción celular o la lesión y la necrosis va a ser influenciado, uno, ¿por qué? Por la duración y la magnitud de la isquemia y obviamente la susceptibilidad individual de cada uno de los tejidos a los que pues, son vulnerables a la hipoxia, ¿listo? Esto va a generar una liberación de mediadores inflamatorios y radicales libres que pueden ir a actuar a otros sitios y generar pues, una respuesta sistémica ante eso. Vamos a hablar, entonces yo lo quise dividir de acuerdo a varios eventos fisiopatológicos importantes. Uno, pues es la respuesta celular, lo que habíamos hablado. Entonces tengo un evento hipóxico, entonces la célula se va a vertir hacia un metabolismo anaerobio. Durante la isquemia, lo que me halla en un estado de acidosis. Entonces, esta acidosis intracelular, lo que me va a llevar es la activación de los canales sodio-hidrogeniones. Y el objetivo de estos canales es sacar hidrogeniones para restablecer el pH intracelular para mantener las funciones celulares. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se activa esta bomba, pues al sacar hidrogeniones, pues voy a llevar a una célula a tener mucho sodio intracelular.
Este aumento de sodio intracelular lo que va a llevar es una activación de modo inverso de esta bomba sodio-calcio, sacando sodio y entrando calcio. Y lo que va a llevar en fin neto, pues es el aumento del calcio intracelular. Y todos conocemos las consecuencias de tener un calcio intracelular desde el punto de vista de señalización intracelular, desde el punto de vista de marcadores de apoptosis intracelular, desde el punto de vista de energía al abrir los poros transitorios de la mitocondria. Entonces, el efecto neto de la isquemia en este punto es aumentar los niveles de calcio intracelular y los efectos de calcio intracelular, como los acabo de decir. Este es un poro de transición de permeabilidad mitocondrial que hace, es un poro que permite la entrada y la salida entre las capas en membrana externa y la membrana interna de la mitocondria hacia el exterior. Cuando yo tengo actividad en hipercalcemia, el calcio hace que este poro se me abra y puede haber disfunción mitocondrial al disminuir la fosforilación oxidativa y a disminuir. Hacer una disfunción en la cadena transportadora de electrones, lo que me va a llevar a una depresión de ATP y una disfunción energética celular. Y el otro fenómeno importante, por un lado, el punto celular es la isquemia y el otro pues, es la repercusión. Entonces, cuando yo tengo la repercusión, entonces yo tengo una disponibilidad de alguna manera masiva de oxígeno, lo que se hace es reactivación de la misma bomba de sodio hidrogeniones. ¿Para qué? Para restablecer el equilibrio. ¿Listo? Esto me lleva nuevamente al aumento del sodio intracelular y lo que me va a llevar también ahora sí a una activación normal del sodio-calcio, lo que en últimas también se va a traducir en un aumento del calcio intracelular. Esto por un lado. Y a través de la disponibilidad de oxígeno, pues se van a formar especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, especialmente. De oxígeno a través de los radicales libres de oxígeno, los iones superóxidos, entre otras cosas, que son enzimas y marcadores intracelulares para apoptosis y daño celular. Este, pues, es el componente del poro mitocondrial de permeabilidad transitoria. Y si nosotros ponemos en un lado el fenómeno isquemia reperfusión, pues vamos a tener diferencias. En la señalización celular que va a depender del tipo o el grado de injuria de daño que se presenta a través de la isquemia repercusión. Si es algo moderado, en realidad mediante estas cascadas podemos llevar a fenómenos de apoptosis y si el insulto es severo, si el daño es severo, generalmente el edema mitocondrial y la liberación de factores apoptóticos generalmente va a llevar en realidad a necrosis de la célula, por cualquiera que lo veamos, pues es una injuria celular y que pues va a estar determinada generalmente por el grado de insulto de la del fenómeno inicial. Eso es desde el punto de vista celular. Desde el punto de vista cerebral, nosotros tenemos que la lesión cerebral, la causa de muerte es más o menos el 68% de los paros extrahospitalarios y es el 23% en los intrahospitalarios. El cerebro, como ustedes conocen, tiene una tolerancia muy limitada a la isquemia. ¿Por qué? Porque tiene unos altos requerimientos de oxígeno. Generalmente calculamos que el gasto cerebral ocupa 15% del gasto cardíaco general, ¿cierto? Entonces, a pesar de eso, también de que es un órgano que requiere alto porcentaje de gasto cardíaco, adicionalmente hay unas poblaciones de neuronas que son mucho más susceptibles a la isquemia, en donde no aplican realmente las 3, 4 horas y media que nosotros tenemos generalmente en los fenómenos de isquemia, sino tenemos otras que pueden morir incluso antes, que son las células del hipocampo, la corteza, el cerebelo, el cuerpo estriado y el tálamo. ¿Listo? Entonces nosotros, pues dentro de la injuria cerebral tenemos unos mecanismos primarios y unos mecanismos secundarios. Los primarios, que son todos los relacionados a los fenómenos de isquemia reperfusión, que los acabé de describir, y especialmente en la injuria cerebral, nosotros tenemos que tener en cuenta que el fenómeno de isquemia de reperfusión y más que todo el fenómeno de hipoxia puede llevar a una crisis metabólica y energética y la respuesta de este tejido en realidad es la liberación de masiva de glutamato como
neurotransmisor excitatorio, lo que puede llevar a otras consecuencias desde el punto de vista eléctrico y metabólico para la célula, ¿listo? Y las injurias o el daño secundario pues van a estar asociados a lo que pasa después, a las consecuencias de la hipotensión en el posparo, en la hipoxemia, al edema cerebral que se puede generar por el estrés oxidativo, por el daño, por el edema tisular del isquemia y por el fenómeno de la repercusión, ¿listo? Entre otras cosas, como lo menciono acá. Entonces, esto es un cuadrito que me pareció interesante traerlo. Es un cuadro comparativo en el tiempo de que, por ejemplo, qué pasa a nivel fisiopatológico en la parada cardíaca desde el punto de vista fisiopatológico cerebral. Entonces, en minutos yo voy a tener una isquemia global cerebral, puedo tener fenómenos de excitotoxicidad, acidosis metabólica y sobrecarga intracelular de calcio. Esto pues durante el arresto cardíaco. Después, cuando se retorna el paciente a la circulación espontánea, que eso es un fenómeno entre 20 minutos a 6 horas, puedo tener estos fenómenos de repercusión, injuria mitocondrial, inflamación y regeneración de radicales libres. Después de que el paciente ha salido de esa primera hora, de esas primeras 6 horas, de esas primeras 6 a 12 horas, nosotros podemos tener después de la resucitación en el periodo de días, la irrupción de la barrera hematoencefálica con el consecuente edema cerebral, que es un insulto secundario el cual tenemos que tener pues, presente en estos pacientes, hipoxia cerebral, convulsiones, y si los pacientes realmente la injuria fue en determinados sitios tan fuerte, pues se va para apoptosis de estos pacientes. Y lo que queremos es pues, llevarlos a través de nuestro manejo, poderlos llevar a una resolución de la inflamación, a neurogénesis y a todos estos procesos fisiológicos de rehabilitación. Eso es desde el punto celular, desde el punto de vista cerebral. Ahora, desde el punto de vista miocárdico, sufre exactamente el mismo comportamiento y la misma alteración fisiopatológica de isquemia repercusión. De hecho, mucho de la respuesta celular que nosotros encontramos en la fisiopatología del paro es derivada de la respuesta del estudio de la isquemia repercusión miocárdica en el evento coronario agudo. Lo que sí tenemos que hacer evidenciar es que, como lo vimos previamente, cuando hay un fenómeno de isquemia, hay una sobrecarga de calcio y esto va a llevar a oscilaciones de calcio en el retículo endoplasmático, lo que va a llevar a una activación contráctil y una hipercontractura. Y con esa hipercontractura, pues el daño de la fibra miocardia y del aparato contráctil de la célula, y lo que probablemente más adelante va a llevar a una apoptosis. ¿Listo? Del resto es la misma activación de los mismos canales. Y si esto clínicamente se puede traducir en varias cosas, en arritmias por reperfusión, en necrosis secundarias a la reperfusión, en miocardio aturdido o obstrucción microvascular por los fenómenos aterotrombóticos inflamatorios que se presentan. ¿Listo? En alteración de la función cardiovascular, generalmente se ha visto que alcanza su peor pues, escenarios más o menos a las 8 horas. Y puede mejorar, obviamente, entre las 24 a las 36 horas, y esto va a depender del grado de disfunción miocárdica previa que tenía. Y ahí vamos a hablar de los conceptos de miocardio aturdido o de hibernación. ¿Listo? Pero en este caso vamos a hablar de aturdimiento miocárdico. ¿Listo? Y no solo es tener en cuenta pues, la disfunción celular, la disfunción cardíaca y la disfunción cerebral, sino la interacción que hay entre, obviamente, entre estos tres sistemas, la completa regulación que hay del sistema cardiovascular a través de, pues, de la regulación del flujo y las contrarregulaciones que se presentan entre estos tres sistemas. ¿Listo? Hacia allá vamos, y me pareció pues, interesante esta gráfica que la vamos a desglosar un poquito más adelante hacia medidas del tratamiento. En esta publicación del 2008, en donde les digo que la ICOR se reúne y le da un nombre y le da un significado a este síndrome, pues también plantean estas etapas del síndrome de posparo cardíaco, que es una fase inmediata que es hasta los 20 minutos, una fase temprana que va de los 20 minutos hasta las 6 horas,
una fase intermedia entre las 6 a 12 horas, una fase de recuperación que ya por encima de las 72 horas y ya pues rehabilitación. ¿Para qué? Uno, para distinguir los eventos fisiopatológicos que ya les hablamos, y dos, para a través del entendimiento de esos procesos fisiopatológicos plantearnos unas metas de manejo y unas metas de diagnóstico e intervención en nuestros pacientes. Entonces, hablando de las fases intermedias, ese es el mismo, una adaptación de la anestesiología a esas etapas del paro. Y entonces, llevando a un objetivo que es, en las primeras horas, siempre tengo que las metas están enfocadas a que a evitar más daño y a soportar lo que yo tengo. En realidad comienzo a pensar en un pronóstico después de la etapa intermedia, que es después de las 72 horas. Antes de eso, en realidad me voy a ocupar más en atender a mi paciente, en soportarlo y en hacer un diagnóstico para poder llegar a las causas del paro. Y en transversal a esto, en las primeras etapas, generalmente entre las 24 horas o hay otras, eso lo vamos a hablar más adelante, la hipotermia terapéutica, el control de la temperatura y la fase de recalentamiento que iría pues después de las 24 horas. ¿Listo? Hablar después del proceso de recuperación y sobre los marcadores que nosotros tenemos para hablar que nuestro paro va a ser de buen pronóstico o si hay marcadores de mal pronóstico, cómo a partir de las 72 horas ser agresivo más en el pronóstico para saber hacia dónde va nuestro paciente. ¿Listo? Dentro de la tecnología, nosotros no podemos diferenciar. Cardíaco y de origen cardíaco y paro de origen no cardíaco. El paro de origen cardíaco generalmente es el 56% y el de origen no cardíaco el 44%. Dentro de las etiologías, esto fue un artículo del 2018 de Resuscitation, generalmente la mayor prevalencia de origen cardíaco fue el síndrome coronario, las arritmias derivadas de un corazón estructuralmente afectado, la falla derecha y la falla izquierda. Dentro de las etiologías no cardíacas están la insuficiencia respiratoria aguda, tóxicos, obstrucción de la vía aérea como tercera causa, compromiso metabólico y choque distributivo, las cuatro o cinco primeras. Y hay otras en donde pues en realidad hay dos o más etiologías propuestas. Hay unos que no se estudiaron porque pues realmente las condiciones clínicas en el momento no lo hicieron. Hay otros que se salen de estas etiologías y hay otros que probablemente tengan tres o más etiologías. ¿Listo? Entonces, más o menos es para darnos una idea. Cuando nos enfrentamos a un paciente con parada cardíaca, ¿sí, cuál es la probabilidad mayor de que yo pueda tener diferentes tipos de nuestro parada cardíaca? Estas fueron los algoritmos que todos hemos visto en algún punto del 2021, el 2022 también salió una actualización sobre el paso a paso de lo que teníamos que hacer en los pacientes con parada cardíaca. Entonces, la vía aérea y la ventilación, mantener una saturación entre 94 y 98, tener un dispositivo avanzado de vía aérea, capnografía de onda, ventilar para normocapnia. Dentro de la circulación, establecer un electrocardiograma de 12 derivaciones en las primeras 6 horas, obtener un acceso venoso, objetivo de tensión sistólica mayor de 100, fluidoterapia para restaurar normovolemia, monitorización y control de la temperatura, ¿cierto? Eso en el tratamiento inmediato. Dentro del diagnóstico, pues lo primero que vamos a hablar es simplemente valorar si el paciente está cursando con un evento cardiovascular, un evento con elevación del ST para llevarlo a angiografía y si no, ahí abrimos un pliego de posibilidades a descartar patología neurológica crítica y angiotac pulmonar, ¿listo? Y después de eso, todo eso obviamente si el paciente está, ingresarlo al manejo de la unidad para darle un manejo integral, ¿listo? Esto es un flujograma que muchos estamos familiarizados, pero quisimos hablar un poquito más de algunas cosas que no están tan claras en la literatura, de algunas cosas que no están tan a rajatabla decir que son así, porque la evidencia no da un soporte y sin embargo, pues al final nos vamos a quedar con algunas conclusiones. Si vamos a hablar de manejo, lo primero que tenemos que hablar y tener en cuenta es cómo voy a monitorizar al paciente. ¿Cómo lo voy a monitorizar? Va a depender de qué, en dónde estoy parado, ¿cierto? Lo primero es, tengo que asegurar unas cosas básicas a este paciente y evidentemente va a depender de dónde estoy atendiéndolo. Monitoración invasiva,
catéter, pues por medio de catéter de línea arterial, saturación, monitoría continua, si tengo PVC, pues se pone PVC, saturación, temperatura, gasto urinario, gases arteriales, lactatos y todo lo que pues tenemos. Si yo tengo algo más, pues puedo hacer ecocardiografía y puedo tener una monitoreación del gasto cardíaco invasivo. Y si tengo algo más, pues podría a través de electroencefalograma o cualquier otro tipo de dispositivo para hacer una neuroimagen en sus pacientes. Esto es lo básico. Si yo tengo más, pues obviamente vamos a tener ecocardiograma y otros dispositivos para manejo también del paciente. ¿Listo? Entonces, si vamos a volver, quise volver a traer esto para centrarnos en el manejo de acuerdo a esos tres objetivos, que es en reanimarlo, en realidad lo que nosotros estamos reanimando, cerebro, corazón y pulmón, ¿no? Y con eso, pues, va el resto de cosas anexas. ¿En qué me basé? En estas guías, en las guías del 2022, de la ICOR y en el artículo base que mandó también el profe Caballero, que es simplemente un consenso de expertos, ¿listo? Sobre algunos tópicos específicos en el cuidado de los pacientes. Dentro del primer tópico es la optimización de hemodinámica temprana. Lo que dice las guías es optimice la precarga, el contenido de oxígeno arterial, la poscarga, la contractilidad y la utilización sistémica del oxígeno. Es la definición vaga y en realidad pues es lo que a lo que nos dedicamos todos los días en cuidado intensivo. ¿Listo? Pero surge una pregunta y es, los objetivos hemodinámicos en realidad no están definidos. A usted le dicen, póngale tanta media, a este le ponemos otra media. Entonces, esa es una gran pregunta que tenemos. Y lo que dice la guía es realmente evitar la hipotensión con una sistólica mayor de 90 o con una presión arterial media mayor de 65. La pregunta es, ¿de dónde sale eso? Las guías referencian este estudio. Es un estudio observacional prospectivo unicéntrico desde el 2009 al 2012, en lo que hicieron fue calcular la presión arterial media en el tiempo de entre cero, entre el tiempo inicial de retorno, entre cero, de retorno a la circulación espontánea hasta las 6 horas, y mirar cuál fue el resultado neurológico en estos pacientes. Ellos concluyen que la tensión arterial media menor de 70 está asociado con menores resultados neurológicos favorables y pues entre más media tenía, pues le iba mejor a los neurológicos. Una conclusión que uno dice, bueno, sí, no, ¿cierto? Puede ser algo vaga. Entonces, ellos dicen que ponen el umbral en 70, en donde vamos a ver que de ahí para abajo probablemente hayan más desenlaces neurológicos adversos en los pacientes. ¿Listo? Entonces, bajo esta gráfica, bajo este raciocinio, entonces la presión arterial media mayor es igual a un mejor resultado neurológico. Entonces, esto también se trató de responder a través de este estudio, que es también un estudio de cohorte prospectivo, es decir, observacional, de 6 hospitales en Estados Unidos en pacientes con paro cardíaco no traumático que fueron tratados con control de temperatura, pero lo que hicieron en cuanto a la presión arterial fue dicotomizar a los pacientes. Unos de 70 a 90 la media y otros mayor de 90. ¿Qué buscaban ellos? Función neurológica a través de la evaluación del ranking y el objetivo primario y los secundarios, valoración neurológica ahí durante la hospitalización y sobrevivir. ¿Listo? ¿Qué encontraron ellos? Las columnas en línea negra fueron los pacientes que fueron el grupo de pacientes que tuvo asignados a tener una presión media mayor de 90 y los grises a las medias entre 70 y 90. Entonces, si vemos acá, pues en realidad tuvieron mejor desenlace neurológico estos pacientes que tuvieron una presión arterial media mayor y se murieron más los que tuvieron una presión media entre 70 y 90. ¿Listo? ¿Qué opinan ustedes de eso? Es un poquito complicado porque las metas que nosotros decimos es pongámosle medias de 65 para arriba, ¿cierto? Pero ellos supuestamente murieron más. Entonces, y hablan que generalmente tuvieron una mejor desenlace neurológico los pacientes que tuvieron medias mayores de 90. Y esto es así desde el punto de vista gráfico. Y esto se vio también asociado en una valoración por subgrupos, un análisis por subgrupos, que en realidad les iba mucho mejor a los pacientes de cumplir estas metas en los pacientes que tenían historia previa de hipertensión. Por obvias razones, porque ellos tienen una regulación de la presión arterial mucho más alta, ¿cierto? Entonces ellos dicen, una media mayor de 90, que si yo logro una media mayor de 90 en las primeras 6 horas por reanimación, voy a tener buenos resultados neurológicos, ¿cierto?
¿Cuál es el problema de todo esto? Que esto es simplemente observacional tomado de estudios que solo están viendo y no se está interviniendo. Entonces, no es un estudio clínico y lo que va a tumbar abajo el grado de evidencia. Entonces, esto pues obviamente ya ha sido debatido y ahí no es solo un estudio, son estos dos estudios más el que les voy a presentar. Estos tienen unas series un poquito bajas y son del 2018 y el 2019, pero entonces por eso quise traer este que es del 2022. Entonces, se hicieron la misma pregunta: ¿cuál deberían ser los objetivos de presión arterial en los pacientes que yo tengo en coma, que son sobrevivientes a un paro cardíaco? Esto sí fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, de dos centros de paro cardíaco en Dinamarca, hechos con pacientes en parada cardíaca no traumática. Es un diseño de estudios clínicos especiales, que es un diseño factorial de 2x2, ya se lo voy a explicar. Lo que hicieron fue coger pacientes con estado de coma posterior a un paro cardíaco que fueron reanimados y cogieron estos dos límites de presión para que no se extrapolaran entre sí los intervalos. Una presión baja definida como una media de 63 y una presión alta definida como una media de 77. Fueron 789 pacientes desde el 2017 hasta el 2021. Y el diseño factorial, les traigo esto para explicarles porque va a ser más importante, va a ser importante más adelante. El diseño factorial 2x2, es decir, yo cojo una población y la divido en grupo A y grupo tratamiento A y tratamiento B. ¿Listo? Para abordar una pregunta de investigación. Más adelante, esa misma población yo la puedo dividir nuevamente para valorar otro tratamiento en un grupo C y en un grupo D. ¿Listo? Más adelante lo van a entender. Entonces, el resultado primario fue una combinación de muerte y desenlace neurológico por CPC, este rendimiento, este score, perdón. Y los resultados secundarios de muerte por cualquier causa entre los 90 días, tiempo transcurrido hasta la terapia de reemplazo renal, niveles de enolasa neuronal específica a las 48 horas. Y esta otra evaluación cognitiva a través de la escala de Montreal. La inclusión de estos pacientes, paro cardíaco reanimado. Bueno, no voy a alargar ahí está. Dentro del punto de vista de población, ambas poblaciones completamente comparables, no hubo diferencias mayores, uno 393 y el otro 396 pacientes en cada brazo. Y lo que evidencia, esto es la gráfica de cómo ellos durante todo el estudio lograron mantener pues en dos niveles los dos grupos de diferentes, es decir, eran comparables y para el estudio se cumplió el objetivo que es que hubiera diferencia entre las presiones de los dos grupos y obviamente si yo tengo un grupo mayor que tengo un objetivo mayor de presión arterial, pues voy a utilizar en esos pacientes mayor dosis de vasopresor y con el consiguiente aumento del score de vasopresión de vasopresores inotrópicos mayor en estas poblaciones. ¿Listo? Y esto es lo que en realidad nos mostró el Kaplan-Meier de la sobrevida en esos pacientes a 90 días, no hubo ninguna diferencia. Y el de acá abajo es la misma, sino que es a 15 días, en donde tampoco se muestra ninguna tendencia en la diferencia entre estos dos objetivos. Entonces, no hubo un hazard, un HR de 1.08 con un nivel de confianza que no nos da y un intervalo de confianza que tampoco nos dio. En cuanto al outcome primario, los outcomes secundarios, pues lo dividieron también en diferentes componentes multiorgánicos y tampoco dio ningún tipo de diferencia. La otra pregunta es, dice, bueno, entonces si yo los someto a diferentes tipos de presión arterial, voy a tener también desenlaces adversos, tampoco hubo diferencia entre ellos. ¿Listo? Y si voy a hacer el análisis por subgrupos, tampoco hubo ninguna diferencia entre los diferentes pacientes, entre las diferentes poblaciones. Entonces, lo que dijeron, en realidad, a través de un ensayo clínico aleatorizado y controlado, pues es que en realidad no hay una diferencia significativa en los pacientes que fueron sometidos a los dos grupos de presión arterial media. ¿Listo? Y sobre esto, pues, ¿qué dicen las reuniones de expertos? El consenso de expertos, pues dices, en realidad, si yo no tengo cómo monitorizar de rutina el flujo cerebral y una monitoría intracerebral, yo tengo que asegurar por lo menos una media de 80. ¿Listo? Si no tengo evidencia de de eventos adversos asociados a estas presiones arteriales. Siempre el objetivo de mantener una media alta es llevar o permitir
Monitorícelo, aparte de la parte de perfusión cerebral y la parte de monitoría multimodal. También monitorice su ventrículo izquierdo, porque puede pasar también algo porque usted le suba la presión arterial en estos pacientes. Monitorizarlo como así sea a través de un ecocardiograma. Y la individualización de qué voy a utilizar para subir esa presión arterial, pues va a cargo de la condición clínica del paciente y de la elección del médico tratante, conociendo qué es lo que está ayudando al paciente al choque. ¿Qué otras posiciones o qué otras recomendaciones hablan del manejo de la estabilización hemodinámica en estos pacientes? Llevar a cateterismo en los pacientes en donde se ha demostrado elevación del ST como urgencia. El seguimiento ecocardiográfico en nuestros pacientes en la unidad. Y en los pacientes con choque refractario, pues los dispositivos de asistencia ventricular externa que tenemos disponible. Esos son los estamentos básicos del consenso de expertos que no se salen mucho de las guías de manejo. ¿Listo? Eso es desde el punto de vista de optimización hemodinámica. Desde el punto de vista del manejo ventilatorio y pulmonar de estos pacientes en la unidad de cuidado intensivo, podemos decir que el SRA se puede presentar por 24 hasta el 71% de los pacientes que están intubados en el posparo. Y obviamente, tener un paciente en posparo con SRA pues, se va a asociar a mayor mortalidad. Sobre el manejo del SRA en posparo, pues tenemos las mismas guías. Ellos dicen, basémonos por las guías de SRA sin ningún problema con los objetivos de ventilación protectora con la presión plato menor de 30, con PI mayor de 5, volumen tidal de 6 a 15, entre otras cosas. Acá el asunto no es tanto la ventilación protectiva, sino la pregunta que surge es, en todos lados se nos dice que tengamos normoxemia. ¿Qué estudios o qué hace pensar que eso pueda ser benéfico para nuestros pacientes? ¿Cierto? ¿Por qué? Lo digo porque en el fenómeno de repercusión, ¿cierto? Yo tengo una exposición masiva a oxígeno. Y en este punto de la repercusión, esto puede ser nocivo para nuestros pacientes. ¿Por qué? Por el fenómeno de repercusión, el fenómeno de generación de radicales libres de oxígeno. Entonces, ¿cuál es nuestro habitual conducta en estos pacientes? Está reanimado, FIO al 100% y vamos titulando, ¿cierto? En realidad, no hay un punto específico en donde nos digan cuáles son las metas, ¿cierto? Y es una pregunta muy interesante que también se plantea la guía y el consenso de expertos. Por un lado, el oxígeno. Por el otro lado, está el CO2, ¿cierto? El CO2 a través de la. Sabemos que interviene directamente en el tono vasomotor de nuestra circulación cerebral. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con presión intracerebral y mi manejo está orientado hacia hacer hipercapnia? Puedo empeorar nuestros desenlaces. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es en realidad el valor de normocapnia que dicen las guías? ¿35, 45, 35, bajarme a 30 o qué? ¿Listo? Entonces, estos objetivos son los que plantean realmente un interés en el paciente con reanimación, en retorno a la circulación espontánea. Entonces, desde el punto de vista del primero, es plantearse cuáles son los objetivos de oxigenoterapia en estos pacientes. Para esto fue este estudio del 2022. Hay uno que es el EXACT Trial, también que es del JAMA, que valoró, es un estudio muy parecido a este, sin embargo, este lo traje porque tiene un N un poquito mayor y se hizo con un parámetro que manejamos también, obviamente, en la unidad, que es presión arterial de oxígeno. Esto es un ensayo aleatorizado de dos centros terciarios de paro cardíaco en Dinamarca, adultos con paro cardíaco no traumático. Entonces, este es el diseño factorial 2x2 que les mencionaba. ¿Se acuerdan que este fue la población que se hizo para el de presión arterial? Entonces, cogieron la misma población haciendo este diseño factorial. Intervinieron, hicieron la misma pregunta de investigación, pero ahora con las metas de oxigenoterapia. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago este diseño factorial que va a cambiar? El primero, ustedes se acuerdan que era un ensayo aleatorizado doble ciego, cuando yo dicotomizo el segundo grupo a la intervención COD, o sea, la segunda intervención para la segunda pregunta de investigación, el cegamiento se me pierde. Entonces, este fue un ensayo aleatorizado que no fue cegado, pero pues que incluyó la misma población. ¿Qué hicieron ellos? Paro cardíaco asignados a una estrategia de oxigenación restrictiva que estaba dada por una PaO2 entre 68 y 75 y una estrategia liberal de oxigenación entre 98 a 105. ¿Listo?
Los mismos pacientes, casi 800 pacientes entre el 2017 y 2021. El resultado, los criterios de inclusión que ya eran los mismos del anterior y el con primario, muerte o discapacidad grave a los 90 días y los objetivos secundarios, los outcomes secundarios, el nivel de NOLASA, la muerte por cualquier causa y escalas cognitivas a los 90 días. En cuanto a la población, es exactamente lo mismo, no hay diferencias entre ellas y son pues obviamente comparables. Esto es para demostrar la diferencia entre los dos grupos en donde se cumplió el objetivo de mantenerlos un grupo más alto que el otro en cuanto al oxígeno y asimismo pues si iba a tener unas metas mayores, pues obviamente va a tener una fracción inspirada de oxígeno mayor. Y en el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier en realidad no hubo diferencias entre mantener una P2 entre 65 y 75, a tener una P2 mayor de 95, con las sí consecuencias que nosotros habíamos hablado desde el punto de vista fisiopatológico por los efectos de repercusión. Desde el punto de vista estadístico, un R de 0,95 con una P de 0,97 del objetivo primario y los objetivos secundarios tampoco hubo ninguno. Asimismo, tampoco hubo diferencias entre los efectos adversos de ambas intervenciones. Entonces, pues ellos plantean que nosotros no encontramos ninguna diferencia entre un objetivo restringido de oxígeno, llámese eso, PaO2 igual normal por encima de 65, a un objetivo liberal en cuanto a muerte o discapacidad neurológica. Esto sí, este sí es este es el otro ensayo clínico que yo les he mostrado, que les he dicho que es del 2022, del EXACT Trial, les llama que hacen lo mismo, lo que pasa es que dicotomizan las poblaciones no en PO2, sino en metas de saturación. Una de baja saturación entre 90 y 94 y otra comparada contra 90 y 98. Ellos no logran demostrar la diferencia, logran mostrar una P que raya a favor de los pacientes de manejar una meta de oxigenación de 98 y 100%, pero pues va a tener sus pros y sus bemoles pues, entendiendo toda la parte de la repercusión. Igual no dan una conclusión de ello. Eso en cuanto a la oxigenación. En cuanto al CO2, la misma pregunta, entonces es, ¿llévalo un poquito de hipercapnia o llévalo a normocapnia en estos pacientes que están en el paciente? Entonces, si yo tengo que la hipercapnia leve, ¿cierto? Esta hipercapnia leve a través de la vasodilatación me puede mejorar el flujo un poquito, el flujo cerebral, entonces yo puedo decir que me va a mejorar los resultados neurológicos cuando yo tengo a los pacientes con hipercapnia leve. Es una pregunta. ¿Qué pasa entonces en los pacientes que yo tengo sospecha de masa cerebral, sospecha de una lesión crítica, que no estoy monitorizando? ¿Es válido eso? Entonces, el manejar una meta de CO2 también se volvió algo complejo. Entonces, es un ensayo un poquito más grande, un ensayo de 63 sujetos en 17 países, es un ensayo aleatorizado, abierto, que estaba cegado por quienes iban a analizar los datos, no por quien iba a intervenir. Desde el 2018 al 2021, sí fueron 1.700 pacientes y lo que ellos hicieron fue un grupo de normocapnia de 35 a 45 y el otro un poquito hipercapnia, de un otro con hipercapnia leve entre 50 a 55 pacientes en post-reanimación. Primario, el resultado primario, condición básicamente quisieron valorar desenlaces neurológicos y los secundarios, muerte en los 6 meses y mal resultado funcional. Lo mismo, las categorías de las poblaciones fueron totalmente comparables y esto es para mostrar que sí se cumplió el objetivo. Desde las primeras 4 horas de reanimación se logró una diferencia entre los niveles de CO2 en los dos pacientes, es decir, pues se cumplió con el objetivo. Del resultado primario, que es el resultado favorable neurológico a los 6 meses, no hubo diferencia con un RR de 0,98 y una P no significativa. Y dentro de los resultados outcomes secundarios, tampoco no hubo ninguna diferencia significativa en cuanto a los RR en los dos grupos. Si lo analizamos desde el punto de vista de subgrupos, tampoco hubo una diferencia con los resultados neurológicos a los 6 meses, ni de muerte a los 6 meses en los diferentes subgrupos de pacientes. Entonces, lo que ellos dicen en realidad, no hubo ninguna diferencia entre si yo llevo un paciente de una hipercapnia entre 50 y 55 a tener un entre 35 y 45. Es decir, esa meta de hipercapnia que nosotros tenemos en la cabeza,
en algunos pacientes, pues probablemente a la luz de la evidencia y a la luz de la clínica, tampoco es que sea muy, muy fuerte la evidencia. No traumático, sí, señor, porque cambia el escenario en el trauma craneoencefálico. Entonces, dentro de las posiciones o las recomendaciones que da el grupo de consenso de expertos en cuanto al manejo ventilatorio y pulmonar en estos pacientes, ventilación protectiva, ¿cierto? Tener siempre, ellos se lavan las manos entre esto, pues no, perdóname la expresión, ellos son, llegan a un consenso y incluyen las dos metas son tibios, de saturación. Entonces, dice, usted puede manejar el paciente desde 92 hasta 98 y pues uno fisiológicamente, pues sí, pues no vamos a pelear contra eso, ¿listo? Lo que sí recomiendo es, obviamente, usted no trate, no destete la FIO2 si usted no tiene un método confiable para destetarlo, un método de monitoreo para destetarlo, ¿listo? Y el CO2, manéjelo en función del pH, que es básicamente lo que ellos tienen acá, teniendo siempre y cuando un pH de 7.2 como corte para hacer los ajustes en el CO2. ¿Listo? Eso en cuanto a ventilación, ya hablamos de hemodinamia y ahorita hablamos desde el punto de vista cerebral. Si hablamos pues de vista cerebral, pues evidentemente ya hablamos de perfusión, de oxigenación y de CO2 que van directamente al manejo del cerebral. Lo que sí tenemos que decir es que nosotros realmente no conocemos la incidencia en general y el grado de hipoxia cerebral secundaria de los pacientes después de una parada cardíaca. ¿Por qué? Porque no los monitorizamos. Generalmente el enfoque de nuestros pacientes con parada cardíaca es la optimización hemodinámica y los ajustes ventilatorios. Pero ¿cuántos pacientes nosotros en parada cardiorrespiratoria les ponemos, les hacemos, le ponemos una monitoría de presión intracraneal invasiva? Probablemente le hagamos el nervio óptico, le hagamos el Doppler, pero a veces nos quedamos un poquito cortos, no solo, no en el recurso, sino en la intención de hacerlo. ¿Listo? Entonces es uno de los llamados. No solo sabemos que estamos implementando el protocolo de neuromonitoría multimodal en nuestros pacientes con trauma. Hombre, esto también es para estos pacientes que están en post-reanimación. Y lo que acaba de decir, todo lo que las medidas de protección cerebral se derivan del manejo, tanto ventilatorio como hemodinámico. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para valorar a nuestros pacientes? Pues la evaluación de la condición sistémica, la condición neurológica clínica a través de las escalas Glasgow, por el examen clínico, la presión intracraneal a través de la monitoría PEEG, el Doppler transcraneal, la medición del vaina de nervio óptico, el flujo sanguíneo pues a través del Doppler transcraneal en nuestro escenario, pues la autorregulación cerebral a través del Doppler transcraneal y el PRX y las pruebas pues de vasopresor, oxigenación cerebral a través de la saturación del bulbo de la yugular, la saturación tisular de oxígeno, el NIRS y algunos metabolismos cerebrales pues que lastimosamente no la tenemos y obviamente un punto importante que es la actividad eléctrica cerebral. Y si vamos a hablar de algo que se ha venido hablando específicamente para la neuroprotección es el control de la temperatura y con esto hablar de la hipotermia terapéutica. Es un concepto que viene de hace muchos años, de 20, 30 años atrás, y hay varios estudios que a través de sus conclusiones recomiendan o han mostrado algún grado de resultados frente al manejo control de la temperatura en nuestros pacientes. La pregunta es, ¿cuándo hacer hipotermia terapéutica? Lo antes posible, es decir, en el post-reanimación inmediato. ¿Cuánto tiempo? Es variable los estudios, ustedes ven acá. Estos estudios lo hicieron por 4 horas, otros por 24, otros por 12 horas. Lo que recomiendan es en las primeras 24 horas. ¿Hasta qué temperatura? Ahí también hay variaciones. Unos dicen que por debajo de 36, otros que sí podemos llegar entre 32 a 34. ¿A qué velocidad? Entre 1 a 1.3 grados centígrados. ¿Cómo monitorizarla? Ya sea a nivel central o continuo a través de dispositivos especiales que les voy a mostrar ahorita. ¿Qué fase yo tengo que tener? Una fase de inducción en donde voy a administrar cristaloides enfriados a 4 centímetros. 4 centígrados, grados centígrados, perdón, una fase de mantenimiento que puede ser por varias técnicas, ya sean técnicas de superficie o técnicas endovasculares, y una fase de recalentamiento que va después de las 24 horas, en donde pues yo tengo que tomar una serie de medidas para no hacer recalentamiento rápido porque puedo entrar en aumento del gasto cardíaco por medio de los escalofríos y eso pues va en deterioro de nuestro paciente. ¿Cuáles son los objetivos? Estos son los objetivos. Esta es una guía específica de hipotermia terapéutica, en donde el objetivo es de 32 a 34 grados para disminuir todos estos eventos fisiopatológicos que ocurren en nuestros pacientes. ¿Cierto? ¿Cómo lo puedo hacer?
Esta catalita está un poquito larga, pero vamos a hablarla más bien allá. Lo puedo hacer a través de líquidos endovenosos fríos, lo puedo hacer a través de parches previamente que están fríos, o puedo haber si sistemas de parches que recirculan el líquido frío, o si tenemos, yo no lo conozco, pero si tenemos este aparatico, es un catéter que va a vía femoral, endovascular que va a vía femoral hasta la cava, lo que hace es entra por un lado el agua fría y sale por el otro lado, y ahí y al mismo tiempo monitorea la temperatura central, que es un aparato es una referencia de Philips. ¿De dónde viene todo esto? Esto viene desde 2022 a través de este estudio en donde estos pacientes lograron, pues en los, se aleatorizaron dos grupos de pacientes, anormotermia y hipotermia, y los de hipotermia mostraban una tendencia a mejorar en la sobrevida. Eso fue el 2021. El 2001, perdón, el 2002, sale este, que no es solo valorando la sobrevida, sino también los desenlaces neurológicos, y aunque eran N pequeñas, muestran que pueden tener algún tipo de mejoría de desenlaces neurológicos. Este es el del 2013, donde se intenta hacer un ensayo clínico aleatorizado de estos pacientes a 32 a 36 grados en 939 adultos, valorando mortalidad y desenlaces en escalas de ranking y CPC, y en donde en realidad la evidencia no nos muestra que tuvieron una, perdón, un RR favorable en cuanto a mortalidad o desenlace neurológico, y lo mismo en cuanto a resultado secundario. Y este es el Kaplan-Meier de este estudio, y tampoco mostró. Entonces, no hubo diferencias entre tener mis pacientes en 33 grados versus los de 36. Y esto es coherente con estos posteriores metaanálisis, en donde dice, eso es un metaanálisis de todos los estudios hasta el 2011, 2012, que hay de hipotermia terapéutica, y lo que ellos concluyen es que en realidad hay mucho riesgo de sesgos en estos pacientes, en estos estudios, y que si lo valoran a la luz de la escala Gregg, en realidad es la calidad de la evidencia es muy baja para hipotermia terapéutica. Basado entonces en esto, entonces nos volvemos a hacer la pregunta, ¿vamos a hacer un ensayo clínico bueno que por nos saque de la duda y la ignorancia con respecto a la hipotermia? Entonces seguimos este ensayo clínico, el 2021, publicado pues en el New England, 63 UCIs, 17 países, la misma población que habíamos visto en el estudio previo, fueron 1.700 pacientes que enfrentaron una estrategia de hipotermia, 33 grados por 28 horas, y luego una fase de recalentamiento hasta 37 grados, de 1 grado por hora en esa fase de recalentamiento, versus pacientes que estuvieron en normotermia desde el posparo inmediato en 36 hasta 37.5. Si pasaban de 37.5, les ponían algo de frío. Este fue el protocolo. En realidad, la fase 1 del protocolo fue la aleatorización y la salida postparo, y donde cambia el protocolo para acá. En la primera es el protocolo para los pacientes que fueron llevados a la hipotermia, en el bloque inicial de 28 horas, donde el objetivo era llevarla a 33, y un bloque secundario en las siguientes 12 horas, que era llevar a la normotermia a 36 grados. Durante el tratamiento pues, con la hipotermia, la idea pues, obviamente es avanzar en todo lo que él necesite de diagnóstico y tratamiento. Y este es el otro grupo, que es el grupo que fue a temperatura normal, donde pues, fueron las 40 horas seguidas de mantener un objetivo de 37, menor de 37,5. Perdón, y esta fue la fase 3, en donde ya pues comenzaron desde las 72 horas, comenzaron ya a hacer exámenes de pronóstico y el manejo continuo que ellos necesitaban. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión? Paro cardíaco, que tuviera un retorno a circulaciones espontáneas sostenidas, es decir, que después de que hubieran retornado a la circulación durara más de 20 minutos, que estuvieran inconscientes, que no tuvieran limitaciones para ingreso a la UCI. ¿Listo? Los grupos igualmente comparables, sin ninguna diferencia que pudiera poner la balanza de un lado o del otro. Y para valorar que en realidad sí se cumplió el objetivo entre los que se fijó una meta de 33 grados versus a los que están en normotemperatura. Y pues el Kaplan-Meier, que evidencia que no hay diferencias en realidad de sobrevida a los 180 días entre los dos grupos. Un RR que no dio, y dentro de los eventos secundarios tampoco. Lo que sí llamó la atención es un poquito que los pacientes que fueron
llevados a hipotermia terapéutica tuvieron un poquito más, un poco más de arritmias que llevaron a compromiso hemodinámico, y esto es explicado uno por la temperatura, evidentemente, pero también es explicado ellos en el apartado porque esos pacientes, para tratar de evitar el escalofrío, le requerían un poquito dosis mayores de sedación, lo que impactaba directamente sobre el comportamiento hemodinámico. Eso fue la diferencia en cuanto a eventos adversos serios. Evidentemente tuvieron más eventos adversos serios los de la hipotermia. Si definimos y evaluamos esto en diferentes subgrupos, no hubo diferencias en cuanto a mortalidad ni diferencias en cuanto a funcionalidad valorada por la escala de ranking. Entonces, los pacientes que fueron tratados con hipotermia terapéutica no tuvieron menor de incidencia de muertes ni tampoco desenlaces neurológicos. ¿Qué hacen ellos y el consenso de expertos? Pues en realidad no abordan este tema directamente, no dan una recomendación sobre hipotermia o no hipotermia. Lo que dicen es que si usted va a poner hipotermia, asegúrese de que el paciente no vaya a hacer escalofríos ni vaya a hacer arritmias. Incluso se mencionan algunos puntos claves sobre la sedación en estos pacientes. Hay unas comparaciones de propofol, remifentanil versus midazolam fentanil, en donde pues, un estudio dice que el propo y el remifenta tuvieron desenlaces, tuvieron menos días de ventilación y menos días de unidad de cuidado intensivo, pero tuvieron mayor aumento del soporte vasopresor, con la vasopresina que producen. Después hubo otro estudio que dijo que no, que en realidad eran seguros. Sin embargo, ellos no ponen un estándar específico para el manejo de la hipotermia terapéutica en estos pacientes. Lo que sí hace, pues, las guías previas que recomiendan 34, 36, si tenemos cómo hacerlo y cómo monitorizarlo. ¿Listo? En cuanto a las medidas generales de neuroprotección, lo que hemos hablado, optimizar todos los determinantes del gasto cardíaco para asegurar una buena perfusión cerebral, y la valoración del edema cerebral, y en los pacientes que nosotros tenemos sospechas de hipertensión endocraneal, ser un poquito más agresivos en cuanto a las técnicas de monitoría si nosotros tenemos la sospecha. ¿Listo? Y en cuanto a la monitoría de la parte eléctrica, en realidad ellos dan a hacer recomendaciones que se especifican sobre los tipos de convulsiones. Quise traer lo relevante para nosotros porque son más de 20 recomendaciones. Lo que sí es importante es lo que hemos hablado previamente con el doctor Clavijo en las previas sesiones, es la monitoría de las convulsiones y la sospecha de estado convulsivo. Sobre todo en la fase de recalentamiento, ¿cierto? En esos pacientes que han recibido hipotermia, y también una monitoría continua después de las 72 a las 120 horas por reanimación en los pacientes que no tengan una buena respuesta neurológica bajo la sospecha de un estado no convulsivo. ¿Qué antibiótico, qué anticonvulsivantes son recomendados? Ácido valproico y levetiracetam. Menciona el tratamiento con clonazepam para las mioclonías que son de entrada, son un poquito más de peor pronóstico desde el punto de vista neurológico. Mente hablando, sin embargo, hace mucho énfasis que si yo tengo una mioclonía clínicamente manifiesta, yo tengo que correlacionarla con que haya evidencia electroencefalográfica de ella, porque muchas otras cosas pueden hacer que algún movimiento pueda ser una mioclonía y no lo sea. Y nosotros ser agresivos con el tratamiento, en este caso con una benzodiazepina, que va a hacer que nuestro examen clínico no sea tan fiable. Dentro de las arritmias de peor pronóstico, pues las convulsiones, el vasopresor, que se encuentra en estos pacientes, que pueden encontrar como marcador de mal pronóstico, y algunas otras. Y este es un resumen general sobre ya lo que hablamos. Desde el punto de vista ventilatorio, desde el punto de vista de cuidado neurológico, desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista digestivo, lo que hace es las mismas recomendaciones para paciente crítico: inicio temprano de nutrición enteral, si se puede. Siempre preferir la nutrición enteral sobre el parenteral. Prevención de la úlcera gástrica. Dentro de las otras recomendaciones, iniciar tempranamente tromboprofilaxis, pues si no hay una causa, una anoxia asociada que lo contraindique, control glucométrico en esos pacientes, soporte si necesita hemofiltración o soporte renal, entre otras cosas, uso empírico de antibióticos en
Algunas partes, si lo requieres, igual bajo la sospecha del paro, está un poco infeccioso. Este luce corticosteroides y otros en shock que viene derivado de unos estudios de vasopresina y esteroides en el paro, que en realidad sobre ello no se pronuncian. Sobre ellos dicen que la calidad es baja y en realidad hay dos estudios, uno que revisé, uno del JAMA, que la asociación de vasopresina con metilprednisolona como mejor desenlace en paro, para cogerlo con pinzas, pero pues no es tema ahora. Entonces, eso es todo. Espero no haberme prolongado mucho. Adiós. Bueno, David, muchas gracias por ponernos al día el día de hoy. Menos mal no la aplazamos, pensamos en aplazarla. Estaba como cruda, pero para nada me parece cruda. Nos pusiste bien al día, te felicito, muy bien. No sé, Jorge, que es el tutor del tema, va a hacer su intervención. Sí, bueno, buenas tardes con todos. David, muy buena presentación. Una situación aquí hay que entender es que en el cuidado posparo uno debe pensar un poco al futuro. ¿Qué viene al futuro en estos casos de cuidado posparo? Primera situación viene la unificación de todos estos pacientes, ya que la unificación en los estudios en el contexto, ya sea extrahospitalario o intrahospitalario. La mayoría de estos estudios son paros extrahospitalarios. Sin embargo, la pregunta de investigación que seguiría es qué pasaría en paros intrahospitalarios y lo que hablábamos una vez con los residentes, personalizar los paros y personalizar también el cuidado posparo. Segundo, la angiografía, o sea, llevar al paciente a intervención coronaria percutánea, como decía David, hay que utilizar en los pacientes con síndromes coronarios con elevación del ST. En el resto de las etiologías, posiblemente no tiene ninguna cabida. Tercero, hay una situación y es la consolidación de un score pronóstico para poder definir qué pacientes se pueden beneficiar de forma intrahospitalaria con un buen estado neurológico o con supervivencia. Al parecer, uno de esos scores, uno que se llama GOFAR, que salió en Lancet Medicina Interna, en JAMA Medicina Interna en 2013, donde considera que hay algunas situaciones donde el pronóstico neurológico no es tan bueno, como lo es la falla orgánica múltiple, la falla hepática, la falla renal, lo que es la presencia de neumonía, o de pronto instalaciones que no sean favorables para la realización del cuidado del estado postparto. Y por último, que eso sí salió en una revisión de Current Opinion Critical Care, es considerar el daño que nosotros hacemos en el momento de la reanimación. Creemos que dar reanimación no es inocuo, pero puede hacer mucho daño. Las fracturas costales, la fractura de columna, incluso la contusión cardíaca y la contusión hepática están a la orden del día y tienen que estar siempre vigiladas en los pacientes que van saliendo, más que todo en aquellos que son muy frágiles. Lo demás, gracias. Bueno, gracias Jorge por tu intervención y por haber tutoriado el tema. A la ecografía enfocada en específicamente en el tema de la pseudoactividad eléctrica sin pulso. No, Porque me perdí un no, momentico. lo que utiliza la guía realmente es Venga para acá. la monitoría ecocardiográfica en esos pacientes en donde yo tengo disponible el recurso para que, sobre todo en los pacientes que yo necesito una meta de perfusión cerebral que requiere un monitoreo, un uso de vasopresores y soporte hemodinámico, yo puedo, bajo el contexto de una parada cardíaca, sobre un paciente que tiene un miocardio, un ventrículo izquierdo golpeado, llevar un poquito más de sobrecarga en ese paciente. Entonces, en esos pacientes, una monitorización sería con ecocardiografía, que Pero es no, lo ideal. bueno, es que en la UCI Es que estamos ya, o sea, en la UCI estamos monitorizados continuamente y nos damos cuenta, se supone tempranamente del paro. Sería para el paro extra UCI, exactamente, que tiene el tema de la pseudoactividad eléctrica sin pulso, que es una nueva intervención que lo ayuda a uno a definir el tiempo, ¿no? Si tiene actividad
ecocardiográfica, pero que no está generando pulso, muy probablemente ese paro no lleve más de 4 minutos. Ajá, exacto. Entonces, está la ecografía intraparo, en donde, como dice el profe, se hace la monitoría de la ecografía en la ventana que hay para revisión de pulso, para revisión de ritmo, teniendo el ecógrafo en ventana. Nosotros podemos ver las fasciculaciones en realidad. Incluso puede hacer una pseudoactividad eléctrica, incluso puede ser fibrilaciones ventriculares que no son detectadas por la amplitud cortical, y en eso se puede intervenir y puede cambiar obviamente el pronóstico, porque no es lo mismo tener una fibrilación fina bien vista en ecografía a creer que es un paciente con una sistolia o con una actividad eléctrica sin pulso. Bueno, el tema de los flujos de Doppler en relación a la medición de presión intracraneana está un poquito debatido en los últimos meses, ¿no? Una intervención que sacar IP, perdón, PIC con base en fórmula de vaina de nervio óptico, índice de pulsatilidad, hay que tomarlo con calma nuevamente. Dicho por el mismo autor que desarrolló la fórmula de sacar PIC por vaina de nervio óptico, sobre todo por índice de pulsatilidad, ¿no? Pero yo creo que es una herramienta y habría que ver. Es que para definirlo es una población muy grande, ¿no? Sí, igual estamos esperando ese consenso, porque también se van a dar puntos de corte para índices de pulsatilidad. Creo que va a caer uno con todos, y Y vaina sobre de nervio y óptico vaina también. nerviosa, pues también, que van a modificar algún grado de escala, puntos de corte. Porque sí, unos que 5, otros 5, 5, otros 6. Ahora uno no se puede quedar con un solo, Malo. hablando ya de a nivel neurológico, con un solo dato, ¿no? No se puede quedar solo con vaina del nervio óptico para definir conductas o índice de pulsatilidad para definir conductas. Tienen que tener varios puntos, ¿no? La modalidad de la neurona de la Exactamente. Vuelvo otra vez el tema de monitoría multimodal. No sé, los profesores, Álvaro, por favor, vengan acá adelante para que hable y dé su respectiva opinión del tema. Y con su experiencia de tantos años, nos diga qué opina Bueno, del tema. el tema es una cosa muy interesante, porque es que todos los días lo vemos en los hospitales. Pero si reanimar un paciente es difícil, ¿qué hacer con él después de reanimado? Eso es una cosa espantosa, porque usted no sabe ni por dónde cogerlo. Es diferente usted tener un paciente que hace paro estando en una unidad de cuidado intensivo, estando dentro de un hospital, que usted sabe qué era lo que estaba pasando, a qué se estaba usted enfrentando y cómo estaba tratando a su paciente. Eso ya había seguramente una ruta de trabajo diseñada y que se estaba llevando, y que posiblemente tuvo algo que la sacó de la circulación, pero la vuelves a regresar. Pero cuando te haces, como son la mayoría de los estudios de paro, de qué hacer con el paciente posparo, que son extrahospitalarios, que usted no sabe ni siquiera muchas veces los antecedentes de esos pacientes, pues ahí es donde empezamos a patinar todos. Sabemos que reanimamos el paciente y que lo sacamos a un ritmo de circulación espontáneo. Y probablemente lo que estamos haciendo y todo lo que demostró hoy David y lo que han hablado los otros profesores es el soporte que le tenemos que dar a este paciente para que se mantenga vivo. Tenemos que soportar el corazón, los pulmones, los riñones, el sistema nervioso. Controlar las complicaciones que más rápidamente encontramos. Entonces, las más rápidamente encontradas son la inestabilidad hemodinámica, las arritmias cardíacas, pero no sabemos si eso es producto de la enfermedad que lo llevó al paro, o eso es producto de la reanimación y del estado de resucitación en que estemos, o del síndrome de isquemia reperfusión, que casi siempre es el culpable de todos los males acá. Y otra cosa muy distinta es tratar o tener que, o saber qué hacer con ese paciente cuando ya sale. Una cosa que decía David y que a mí me parece que podría ser controversial es que el paciente en quien se documente una elevación del segmento ST es aquel paciente que se beneficia de una arteriografía. Pues yo no estoy tan de acuerdo, porque si yo he hecho muerte súbita en la calle, y esa muerte súbita obviamente es debida, por decir algo, a un evento coronario, no necesariamente yo tengo que hacer muerte súbita por una elevación del segmento ST. Yo puedo hacer una muerte súbita, y recuerden las cinco formas de presentación de la enfermedad coronaria: muerte súbita, arritmias, falla cardíaca, infarto, angina. Cualquiera de ellas te puede llevar a un estado que amerite reanimación.
Entonces, negarle la arteriografía coronaria a un paciente de estos, sinceramente, no me parece. Yo creo que si uno logra reanimar un paciente en quien la sospecha es que fue un evento coronario, yo no le puedo demostrar a usted que el electro que tenga ese paciente con elevación del segmento ST cuando llegue al hospital es un electro que era el primario cuando sucedió el evento. Esto ya puede ser un ritmo de bajo, un ritmo de la unión o algo que le esté generando a usted cambios que le están diciendo probablemente, mire, ojo, este paciente tiene más que esto e intervenga en esta situación. Con Sí. respecto a la hipotermia, pues en la época en que hicimos cuidado intensivo, eso fue en los 2000, esto se puso de moda muchísimo. Yo me acuerdo que la fundación invirtió yo no sé cuántos dólares en una máquina que yo no sé qué hizo la doctora Granados con eso, porque eso, en resumidas cuentas, todo eso terminó en el desuso prácticamente, porque los resultados, si así los mantienen, no son realmente favorables en el contexto de los resultados finales. ¿Se utilizará? Sí, seguramente que sí se utilice todavía. Habría que esperar resultados posteriores para esto. Uno, desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico, puede decir, oiga, la hipotermia puede ser una muy buena alternativa terapéutica en un paciente en quien usted tenga que controlar ciertas variables y darse el tiempo que necesita para resolver ciertos problemas. El ECMO es otra cosa que va a cambiar seguramente el resultado final en los pacientes posparo, hasta dónde debe intervenirse el paciente con un ECMO cuando llega en un paro y usted lo saca a reanimación exitosa, digamos, desde el punto de vista de recobrar actividad eléctrica y recobrar pulso. O sea que todavía, como les dije al principio, yo creo que ahí es donde uno se mete en el problema, cuando ya el paciente está reanimado. Y ahí es cuando ya hay que empezar a intervenir la situación. Y ese protocolo o ese algoritmo que creo que está pendiente por realizar. Y esa es una cosa que las personas que investigan y saben mucho de estos temas deberían de decirte, mira, esto, como hacemos en enfermedad coronaria, esto más esto más esto, o como hacemos en infección, esto más esto. Dejarlos como algo más protocolizado, porque seguimos como utilizando los recursos que cada cual tenemos. En el hospital universitario no podemos bajarle la temperatura a un paciente y no con dipirona. Es, no tenemos más. No tenemos forma de colocar ni siquiera a veces las soluciones frías, porque a veces no tenemos las posibilidades. Pero hay hospitales como la Fundación que tienen el plaquetrón, que baja la temperatura de manera organizada, ordenada, como debe ser. Entonces, realmente pongamos las cosas a funcionar. Y recordemos que cuando se hizo, por ejemplo, el protocolo de hipotermia, eso fue como en el 2008, 2010, se hablaba clarito que la única manera de control hemodinámico de estos pacientes era con el Swan-Ganz. Y ahora hay otras monitorías que hacen parte de los nuevos protocolos y que probablemente van a desplazar este protocolo de Swan para la monitoría de estos pacientes. Pero siempre ofrecer los recursos que se tengan y pensar en todas las causas que en un momento dado fueron causa de este paro del paciente atendido en la calle, la mayoría de las veces por inexpertos, y que muchas veces usted ni siquiera sabe cómo se llamaba su paciente, el que le llegó a urgencias y que lo tuvo que atender. Eso era lo que quería comentar. Gracias, profesor René, ¿no? Fellows, doctores, doctora interna, ¿no? Residentes de primera. En cuanto a la parte hemodinámica, es extrapolable a lo que siempre depende del paciente. Depende del paciente. No todos los pacientes son para Swan, no todos los pacientes son para gasto cardíaco por análisis de contorno de pulso, no todos los pacientes son para termodilución transpulmonar. Depende del paciente. Depende del paciente. La monitoría neurológica está en estudio todavía. No hay algo efectivo. Todo mira hacia a la monitoría multimodal, doble transcraneano, PIC, dependiendo del tipo de paciente también, ¿no? En IRS, electroencefalografía continua, electroencefalografía procesada, te lo mostró también, habló de los espingos y habló de las tasas de supresión también.
Pero todo eso se está. Si en cosas que ya llevamos más tiempo, como hipotermia, definir los parámetros de CO2, definir los parámetros de oxigenación, y no hay un consenso, y los estudios no concluyen, es que necesita mucha población, y eso que ya tenemos multicéntricos grandes, y eso que ya tenemos multicéntricos grandes, ¿ah? Imagínate esto que de la parte monitoría neurológica. Pero yo creo que entre un paciente esté más monitor con una monitoría multimodal, yo creo que vamos a ser un poco más exactos, ¿no? No sé, doctor Frank, doctor Medina. No, pues, David, gracias. Yo creo que fue una muy buena revisión. Como tres cositas que me Si va a hablar parecieron. bastante, entonces me encanta para que lo oigan, porque es que acuérdense que tenemos auditorio. No, son datos cortos. Uno, pues, para los que no, el estudio inferior en 2019, que es el estudio de hipotermia terminal de recoger datos, y se supone que estamos esperando eso de paro. Entonces es un dato al aire. Dos, que no lo escuché y quedó también, que es que salió una publicación en 2020 en Critical Care sobre manejo del paro por etiologías. Y le echan también mucho la culpa a la glucosa. De hecho, es como uno de los partícipes tóxicos de la acidosis láctica cerebral. Entonces es algo que nosotros tampoco tenemos en cuenta desde la perspectiva nutricional y desde la perspectiva del flujo metabólico. Y tres, es bastante interesante, yo mando el estudio sobre etiología, sobre la parte anóxica y no anóxica, es decir, como no es lo mismo, y de ahí una pregunta que hizo el profe René, manejar un paciente posparo anóxico a uno de causa eventual. Porque pues esos anóxicos, aparte de tener peor pronóstico, pues uno dice, y David lo dejó bastante claro, no es lo mismo el pronóstico neurológico de esos pacientes, y si están en ese contexto, porque no lo manejamos como un neurocrítico, ¿sí? A diferencia de manejar un paciente cardiovascular crítico, que es el causa espontánea, entonces, porque ya no están en paro. Y la charla, de hecho, todo es manejo inicial posparo. Pero no estamos manejando posparo, vamos a manejar es pacientes con condiciones que dejó el posparo. Entonces es algo que O también que fuera la quedan, causa. o que fueran la causa. Entonces queda algo así bastante interesante que en parte es lo que mi propuesta de investigación. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Muchas gracias. todos. Está muy bien. Nos vemos la otra semana.